20. Como el Chavo el 8. ¡Ting! Fue como el Chavo el 8. ¡Toma! Tú, yo estoy grabado eso. ¿Está grabado? ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Metal Chef Chile, verano 2019, con unas temperaturas asquerosamente altas. Espero que mucha gente esté de vacaciones disfrutando la rica playa, una rica piscina, el campo. Va a arrancar de este Santiago que lamentablemente en este momento está asqueroso de calor, ¿sí o no, Isidora? ¡Sí! ¡Woo! ¿Cómo estáis? Bien. ¿Sí? Qué bueno. Lo pregunté por el ojo rojo. Sí, tiene un ojito irritado, Isidora. Mis manos no te pegué muy fuerte, ¿cierto? No. No, ah, no, no, son mis manitos cochinas que me lo pasé en el dedo y... Claro. No lo hagan. No lo hagan. A lo menos la vez. ¿Qué te parece mi polera? Yo sé que a mucha gente le va a llamar la atención esta polera. Yo sé por qué, pero no me sé cómo se llama esa banda, pero esa... ¿Cómo se llama? Pom, no sé. Ya, cómo. Esta banda es Hanson, era una banda de los años 90. Pero abajo dice Nirvana. Nada que ver. Era una tontera. A mí cuando pendejo me decía Hanson. Porque me dejaba el pelo sin melena y me cantaba la canción de Hans. Tiene una versión ordinaria que no la voy a cantar ahora, pero yo sé que la gente se la sabe. Así que por eso, la Katy me la regaló. ¿Está bonita? ¿Qué? Solo la Katy. Adoro. Así que está entretenida. Así que hoy día, chiquillos, vamos a hacer una receta pulenta, una receta simple, rápida, para que comamos luego porque tenemos hambre. Vamos a cenar hoy día. Es muy tarde. Después de un pequeño remesón que hubo hoy día, un pequeño temblorcillo. Así que vamos a hacer una receta bastante sencilla, tradicional, al ritmo de una gran banda de la sexta región, Rancagua. Es una banda de Rancagua que se formó el año 2016. ¿Tú sabes lo que pasó el año 2016? Nació Metal Chef. Es una banda que está fuertemente influenciada por grandes bandas como clásicas como son Judas Priest, Iron Maiden también. Y ellos rescatan de cierta manera el sonido de estas clásicas bandas y lo trasladan a un sonido más nacional y más, digamos, contemporáneo, ¿cachai? Más moderno, para que también las nuevas generaciones que le están gustando esas bandas también vean de que hay bandas jóvenes que pueden hacer este tipo de música. ¿Qué te parece? Bien. Maravilloso, ¿cierto? Así que le mando un saludo a los chiquillos que me regalaron este disco que venía con un sticker. ¿Y? Ay, lo que, tú eres fanática de los stickers. Sí. Ahí estaba la Izzy. Ella verá dónde lo pega. Así que, eso, chiquillos, sin más preámbulos, vamos a ir a ver al tiro esta rica receta al ritmo de... Metal Chef, verano 2019. ¡Woo! Temblor incluido. Temblor incluido. Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que bien, como siempre. Hoy vamos a hacer pescado frito con arroz arvejado. Así que vamos a ver los ingredientes. Para esta preparación vamos a utilizar un diente de ajo, dos huevitos, una taza de arroz, arvejas, un limón, cilantro, media taza de harina, cuatro pescados, pimienta negra, y sal, cha cha cha. Recuerden, chiquillos, que pueden encontrar los productos Winkler en todos los supermercados Líder y Jumbo, donde podrán encontrar estas especias, que es merquén, también tenemos laurel en hoja, pimienta negra, sal de varios tipos, barbecue, tomate albahaca, sal y mostaza también, y tenemos las maravillosas salsas, el merquepchup, la chimenesa, la salsa yogur, todo lo que ustedes quieran encontrar en salsas y condimentos lo pueden encontrar en Líder o Jumbo Winkler Alimentos. Antes de comenzar con la receta, queridos amigos, quiero dejarlos invitados para este próximo sábado 2 de febrero al Bar 38 desde las 22 horas a el evento Metal United a beneficio de el hijo de mi amigo y vocalista de la banda Excommunion, Sebastián Carrasco, quien es un niño que tiene una enfermedad y necesita hacerse una operación muy, muy costosa y complicada. Ahí les voy a dejar todos los detalles de lo que él tiene para que vayan a ayudar en este evento.
Las bandas que van a tener participación ahí voluntariamente son Aberración, Backdraft y HIHF. Así que los dejo invitados a 2 lucas la preventa, 3.000 pesos la entrada el día del evento. Recuerden, bar 38, el día 2 de febrero desde las 22 horas. Este es el primer evento beneficio que se hará de una seguidilla de conciertos para ir en ayuda del hijo y enemigo Sebastián. Ya, amigos y amigas, queridos, para hacer esta receta sencilla, yo lo que hago es lo siguiente. Primero hago el arroz. ¿Cómo lo hago? En una olla caliente, echo el aceite, luego echo el arroz y lo sofrío hasta que esté blanquito, bien blanquito. Seguido de eso le pongo el agua, las arvejas y los aliños, que en este caso voy a ocupar sal y algún condimento que puede ser de pollo, qué sé yo, con el mismo aliño completo de Winkler también. Lo dejo cronometrado a 20 minutos a fuego bajo sobre un tostador y una vez que pasan los 20 minutos, lo destapo un poco y lo dejo reposar por 5 minutos y el arroz va a quedar espectacularmente graneado. Para hacer el pescado, chiquillos, ¿qué es lo que yo hago? Yo compré 4 presas de pescado, me salieron 2.600 pesos, lo encontré caro, no les voy a negar que lo encontré caro. Lo compré en la feria y lo pedí para guagua, o sea, lo pedí fileteado. El casero se tomó la molestia de sacarle todas las espinas y cosas así. Lo voy a aliñar con la pimienta, con la sal, con un poco de ajo también, que queda muy rico. Y voy a dejar ir reposar un ratito mientras en mi bol de metal voy a echar los 2 huevos que tengo acá. Los voy a batir, por supuesto. Los voy a aliñar también con un poco de sal y pimienta y jugo de limón. Limón de verdad, por supuesto. Está caro también el limón, así que tengan ojo ahí. Eso mismo también lo voy a ir aliñando con el cilantro picadito bien finito, revolviendo, por supuesto, y la harina. Ya, la harina la vamos echando de a poco para que vaya espesando. ¿Y cuál va a ser el ingrediente secreto de esto? Esta maravillosa London Black Cab de Fuller's. Una cerveza maravillosa de 4,5 grados de alcohol, una Imperial Stout de Londres, que venden solamente en donde, en mi querido Blue Restaurant y la Rosa Bar 689. Voy echando cerveza hasta que yo vea que mi batido tiene la consistencia deseada y voy a tomar el pescado y lo voy a sumergir ahí y lo voy a embetunar por todos lados. ¿Qué es lo que yo recomiendo primero cuando echamos a freír el pescado? Es por la parte donde tiene la escama, no por la parte donde tiene la carne, sino que la parte donde tiene la escama, porque es un poco más resistente, un poco más dura, entonces por esta parte lo ponemos a freír primero, siempre cuidando que no se nos vayan a desarmar. Vamos dando vuelta y vuelta y cuando ya nos damos cuenta de que nuestro pescado se nota crujiente y doradito, lo vamos a sacar, lo vamos a pasar por una papel absorbente para que absorba todo el aceite, de un papel express, por supuesto, y vamos a comer. Así que sin más, chiquillos, démosle volumen a los amigos de Iron Head y a cocinar. También para estos días calurosos de verano. ¿Qué le iba a decir yo? Ah, tenemos que anunciar los ganadores del CD, de la polera. El ganador del CD, que fue uno de los primeros en contestar, es nuestro amigo Felipe Han Solo, se ganó el CD de Straight Terror. Y la polera se
se la ganó el amigo Guillermo Gutiérrez, que fue quien dijo que él la pincha no se había llegado Tomás. Tom. Y la maratón que adivinó Felipe fue en la casa de, en el canal de Paltamozzi, efectivamente en la casa de Rafa, el Rincón Martín. Así que felicitaciones para nuestros amigos, que se van a disfrutar su premio. Y nos vamos a poner de acuerdo para entregárselos porque hay que entregar los premios. Hay que entregar los premios. Bien, chiquillos, nos vemos la próxima semana con una receta rica también, un poco más carnívora. Vamos a tener algo más carnívoro. Eso me gusta, eso me gusta. Vale, acuérdense de escuchar Iron Hair, banda de Rancagua, como le dije ya, inspirada mucho en Maine, en Judas Priest. Rescata fielmente esos sonidos de allá de los años 80. Así que sin más. Preámbulos. Nos despedimos. Salud, chiquillos, y aguántenme. Déjame. Ay, qué buena las flores. La cerveza de alto. Bien. ¿Cómo te siento?